Leemos la palabra de la siguiente manera. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí en este estado de Sur Carolina, Padre, para poder hacer el trabajo, Señor, y poder así ayudar a nuestros hermanos también en la labor, Padre, a lo que nos has encomendado. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Te pedimos que te glorifiques en esta hora, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Oh Dios, habla en nuestra vida. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada a través de la radio, a través de internet, a cualquier medio de comunicación, Padre. Habla y te sirva tu palabra para este remanente que vive. Háblame, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Padre. Aleluya. Esta voz divina, Padre. Guíanos, Padre, en este camino. Pero vea usted, siempre hay uno. ¡Amén!
estaba Jonathan y era hijo del rey. Gloria a Dios. O sea, él pensaba diferente. Él tenía otro pensamiento. Él era un soldado también. Amén. Pero él decía, ¿cómo es posible que podemos quedarnos en las cuevas? Cuando estamos viendo que es un ejército grande, está bien, bueno, pueden ser grandes, pero a todos se les había olvidado que el Dios Todopoderoso estaba del lado de ellos, sino que no habían menguado la fe de ellos. El miedo a veces lo lleva a uno, hermano, a hacer cosas y a tomar decisiones que no son las correctas. El miedo lo hace decidir a veces regresarse. Aleluya. Irse, porque cuando viene la prueba, ahí es donde está el problema. Amén, amén. Dice, yo hasta aquí llego. Santo. Yo aquí no sigo. Gloria. Oiga, hermano, yo recuerdo el día que yo dije, le llamé al pastor Walter Vargas y le dije, cuente conmigo, aquí estoy. Amén. Gloria. Solo estaba mi familia. Aleluya. Pero ya había decidido. Y cuando llegaban los cultos, yo empezaba a orar por las sillas y los sillones. Aleluya, el Señor. Así empecé a orar yo. Y de repente había una familia en Brooklyn que yo iba a traerla y la iba a dejar para hacer el culto. De ahí me llama, hay un muchacho que está allá en Conérico. Vaya y mírelo. Fui y lo vi. A ver. Y este varón, Walter Ruiz, se acompañó conmigo para hacer la obra. Gloria a Dios. Y de repente, hermano, empezamos a hacer los cultos. Él viajaba de Conérico para acá, para la casa, a Nueva York, a Long Island. Y íbamos así, Brooklyn, Long Island. Y así ya estábamos. Y de repente, hermano, empezaron a añadirse otra familia. Y de repente empezamos a irnos ya más para allá, para Staten Island. Y después empezamos a irnos para New Jersey. Pero yo me recuerdo que cuando daba por la silla, yo decía, llegaba el diablo y me decía, ¿qué estás haciendo si no hay nadie? No sea ridículo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cómo es que estás orando por la silla? Como que se quería burlar de mí, ¿no? Pero hay que llamar a cosas que no son como que si fuera. Aquí no es por vista, aquí es por fe. Y de repente, hermano, empezamos así a avanzar en esto. Y recuerdo que ya para el día de enero, recuerdo que en Aramo llegaron los hermanos, apareció nuestro pastor Edilio. Y ahí, hermano, seguimos laborando. Apareció el pastor Josué de Nuba. Y de ahí, hermano, apareció el pastor ahí, el hermano Rubelio, que había llegado con el hermano Edilio. Y así ha empezado a crecer y a crecer. Lo va a paniquear a usted. Mire que está la paz. Tiene Dios. Gloria a Dios. No, hermano, si usted se junta con alguien, hermano, que anda todo aguado, usted va a aprender a caminar aguado. Pero si usted aprende, se le junta con alguien que anda con fuego, pues usted va a tener fuego. Si usted no se enamora de Dios, la carga se le va a hacer difícil. Si usted no se enamora de Dios, la carga se le va a hacer difícil. Usted va a decir, yo no puedo. Y allá le digo, yo no quiero gallinas. Amén. Gloria a Dios. Vea usted, el pueblo de Israel estaba trincherado. El rey Saúl era el comandante. Era el que tenía que salir a la batalla. Era el que tenía que dar el ejemplo. Era el que tenía que moverse. Era el que venía a decirle al ejército cómo tenía que salir a la batalla. Tenía que dar instrucción. Pero no, estaban encuevados. Estaban en la cueva. Pero estaba uno, estaba Jonathan, que fue el terror de los filisteos. Había uno que decía, yo no me pienso quedar. Yo no me pienso quedar en la cueva. Yo no me pienso quedar. Yo quiero salir a la batalla. Yo voy a salir. Yo voy a salir a enfrentar a los filisteos. A veces pensamos que esto es imposible. Ir a la guerra con
viene el llamado, hermano, ahí tiene que irse el miedo, toda preocupación, todo estorbo. ¿Por qué? Es que este no es llamado de hombre, esto es llamado de Dios. ¿Usted sabe cuántos ataques tengo yo ahí arriba? Pero yo no he bajado la guardia. ¿Qué es lo que produce el ataque a usted? ¿Qué es lo que le produce cuando el diablo lo está atacando a usted? ¿Qué es lo que le produce a usted? No, algunos se cuevan, algunos les da miedo, pero cuando a mí el diablo me ataca, a mí me da coraje para hacer la obra.
es que Saúl estaba encuevado y dijo Jonathan, y le dijo al paquete de armas, traiga la Biblia, traiga el sonido, vamos a ir a predicar ahí arriba, vamos a pasar por encima de los filisteos. ¿Acaso Dios necesita tanta multitud para acabar con estos filisteos? No, Dios salva con muchos y con pocos también. Moverse.
de él, que le estaba inculcando miedo, miedo, terror. Cuando él tenía que haber hecho frente y enseñarle a todos ellos a ser valientes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que solo qué? Valientes. ¿Solo qué? Valientes. Miren que está la persona. De armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo que Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o salvar con poco. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ven, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Ahí, hermano. ¡Es bueno! ¡Aleluya! ¡Señor! Haz todo lo que tengas que hacer. Haz lo que Dios ha puesto en su corazón y cuenta conmigo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué sería lo contrario de esto? Y si usted va a ir allá y yo no voy, conmigo no cuente. Yo aquí me retiro. Renuncio. Le entrego los cargos. Yo así no puedo. Esto es duro. Tengo ataque por la palabra. Santo. Aquí la palabra es muy fuerte. No, aquí el que siente fuerte es la carne. El carnal, ese no aguanta nada. El carnal no aguanta nada. Pero el que está en el espíritu, ese sí. Ese no se valiente aquí. El que está en el espíritu, el que está en el espíritu, ese es el espíritu. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que moverse? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿Cuál ciudad hay que abrir? Yo, la verdad, no. Es que gloria a Dios. Yo no tengo llamado. Aleluya. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién le dio esa comisión? Al pastor. Al apóstol. No, el apóstol de Cristo. Al profeta. No. ¿A quién? A la iglesia. A todos. Todos tienen que ir. Dice, predicar el Evangelio a toda hubiera hecho estrago, hermano. Por eso hay que estar pendiente cuando quiera
dividir la obra. Aquí es una obra. No, hermano. Aquí es una obra que vamos a apoyar porque se encuentra esto. Su guerra es mi guerra. Su batalla es mi batalla. Eso tiene que saberlo usted. Pero hay gente que quiere trabajar por otro lado. No, así no. Así no. Aquí tiene que haber unidad. Porque si no hay unidad, el diablo gana ventaja. Ellos estaban adrementados, ahora ellos estaban con miedo. ¿Quién había hecho?
ahora ellos son los miedosos. Usted no crea que todo el que se mete ahí es de permanente. Dice, y esta gente no para. Esta gente, ahora vemos más ahí. Dios mío, ahora está en otro estado. Dios mío, y aquí Yeah.
los filisteos están terminados. Por eso ese trastorno que tiene, porque se levantó un Jonathan para trastornarlos. El terror de los filisteos. ¿Será que usted puede ser el terror de los filisteos? ¿Será que usted puede ser el terror de los filisteos? ¿Será que usted puede ser el terror de los filisteos? Thank you.
hay alguien en este lugar que quiera aceptar al Señor como su Señor. Amigos,